まったなこれで何年息を吐くようについた嘘は何千這いつくばって剣もほろろになって目が回るわ。Hola, buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo pues algo diferente. Venimos a un parque japonés que se encuentra en la Ciudad de México. Y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro aquí con mi amigo Luis de la universidad. ¿Qué tal? Se los presento, es un poco tímido a la cámara, pero él va a ser el camarógrafo, tanto de las fotografías que vamos a hacer aquí y posiblemente también para el canal. No sé si tú aceptes. Sí, sí, sí. Para que ya tengamos camarógrafo sí, oficial, claro. Saben que es muy difícil grabar solo es muy difícil. Les voy a dar un recorrido por lo que viene siendo el parque, les voy a dar una pequeña información. Es mi primera vez viniendo, hace ya casi 2 años yo quería venir, pero nunca se cumplió. Y hasta hoy, que es 24 de diciembre de 2022, se viene cumpliendo esto. Así que acompáñenme a esta nueva aventura. Aquí les tenemos una placa donde nos dice información sobre el parque, de qué día se inauguró. Y dice que fue inaugurado el día 14 de febrero de 1942 por el señor licenciado Javier Rojo Gómez, regente de la Ciudad de México. Les muestro la placa. Pues me llevé una decepción muy grande de este parque, 2 años esperando para que nada más fuera solo un pedacito. Sí está bonito, si quieren venir a tomarse fotos, a pasar un rato, tomar un café, se los recomiendo. Pero para estar un más de, ¿qué te gusta? ¿Media hora? Media hora no, sí, ya no, es muy poquito lo que hay. Pero sí les recomiendo para fotos. Por lo regular he visto que lo usan para fotos de 15 años, para las fotos de Insta, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, para las redes sociales. Bueno, también lo que estoy viendo es que hay muchas ardillas, demasiadas. De hecho, estarán viendo unas tomas que hice con la cámara de una ardilla que estaba en una rama. También había unas que estaban en el suelo, pero por seguridad no me les voy a acercar. Pero vamos a otro lado a ver qué podemos grabarles. Por cierto, antes de que se me olvide, la ubicación es... saliendo del metro General Anaya. Sobre la avenida Ciclistas. Sobre la avenida Ciclistas. No está tan lejos, yo pensé que estaba más lejos. Y también se me olvidó comentarles que las fotos van a estar en mi Instagram y también en el Instagram de Luis. Se las voy a dejar aquí abajo para que vayan, lo sigan. Ya estamos en Bellas Artes, que es la parada que veníamos a hacer desde el principio. No iba a ser desde el principio, pero se nos ocurrió ir al parque japonés. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Como lo vieron, fue una decepción. Pero ya estamos aquí y aquí también mucha gente saca bastantes fotos. Y no solo eso, viene mucho turista también. Te voy a enseñar la Torre Latino. ¿Qué corre? No tengo la menor idea. A lo mejor tiene prisa. Sí, no se preocupen. Ya casi llegamos, no, tío, no está tan lejos, está aquí a la vuelta. De hecho, ¿es este, no? Sí, aquí está aquí. De hecho, también entras por el café de Cielito. Ay, ay, ay. Yo pensé que iba a estar cerrada las tiendas, pero por ejemplo Miniso, las de France, Innova Sport, ¿están abiertas? Ah, ¿sí hay una exposición? Ruptura en movimiento.
Yo creo que nos podemos tomar la foto aquí, aquí, aquí. Ay, creo que está mojado. Bueno, aquí la horita. Ahí está Luis tomando foto. Están las banquitas. Bueno, por lo menos no se ve tan sucio, güey. Está en remodelación esto de acá atrás también. Están remodelando y no se puede pasar. Antes se podía, pero no hay que pasarnos, hay que respetar. Sí. Y aquí el buen Luis rifándose unas fotos. Ya nos vamos a desayunar. Ahorita en la tarde, ¿qué hora son? ¿Qué hora tienes? Sí que no puedo sacar mi teléfono. 12.38 vamos a comer ramen. Y ya después de la cena navideña. De Nochebuena. Exactamente, de Nochebuena.